Vamos a tomar contacto con el móvil, como decía Hernán Lancelote, muy buen día para vos también. Gracias, ¿qué tal? Buenos días, Gustavo, para vos y para todo el equipo. Y estamos trabajando en Panamericana, Panamericana y Tames, sí. Porque como es feriado, lamentablemente hay que hablar de otro choque, sí. ¿No? Uno de los tantos choques que nos tienen acostumbrados en este tipo de jornadas. Y en este caso ocurrió entre un camión y un auto. Un camión que trasladaba 6.000 kilos de carne, Gustavo. Imagínate la velocidad que vendría, inclusive, con el peso, ¿no? Claro. También que esto genera en la carrocería del propio vehículo y genera este impacto contra este vehículo, un Suzuki Fan, claro, que estaba aquí posicionado, que realmente llama la atención la maniobra que terminó cometiendo el conductor de este vehículo, un joven de 25 años. Aparentemente profesor de educación física, decimos esto porque en los alrededores vemos una infinidad de objetos utilizados para entrenamientos, pelotas de fútbol, botines, pesas. Y bueno, la situación fue así, 5 menos 10 de la mañana, este vehículo se detuvo, aparentemente el joven estaba completamente alcoholizado, esto es lo que han señalado los propios operarios de la autovía, y de un momento a otro se detuvo aquí en el carril más lento, en el primer carril, mano a la General Paz, y esto sorprende al camión que venía por el tercer carril. Recordamos que los camiones tienen que hacerlos por los primeros dos carriles solamente, está también en una infracción, y este camión venía a una velocidad moderada, pero a raíz de verse sorprendido con este vehículo que estaba allí posicionado, termina embistiéndolo, y fíjate cómo lo deja prácticamente hecho un acordeón a este vehículo. Y de milagro se salva el conductor, que ya les adelanto que está hospitalizado, se encuentra en grave estado en el hospital de San Isidro, y después estamos viendo todo lo que se está realizando en estos momentos, porque aquí está trabajando la policía científica. Si pueden ver la distancia que tenemos entre el vehículo de este chico de 25 años y el camión, son 100 metros. A prácticamente que lo separan. Y el camión que queda volcado también sobre el primer carril, ¿no? Ahora, ¿los dos conductores terminan hospitalizados o uno solo? Uno solo. Solamente el del auto, este joven de 25 años, que aparentemente es profesor de educación física o se dedica a este tipo de actividades, y que estaba solo en el momento del choque, fue a las 5 menos 10 de la mañana, y como les adelantaba, estaba alcoholizado, esto es confirmado por las propias autoridades de aquí de la autovía. ¿Y el conductor del camión? El conductor del camión tiene algunos golpes, pero no revisten de mayor gravedad, inclusive estaba ya declarando en la comisaría para dar cuenta de cómo fueron los hechos que acontecieron esta mañana, ¿no? Bueno, bárbaro, gracias Hernán. Cualquier novedad, Gustavo, lo importante, con respecto al tránsito, no hay mayores inconvenientes teniendo en cuenta que es un feriado, pero atención a las próximas horas.